Bomberos de Guadalajara y elementos de Protección Civil de Jalisco acudieron a sofocar un incendio en un camión repartidor de gas LP en el cruce de la Avenida Cruz del Sur e Isla Aleutania. A su llegada, 14 cilindros de 30 kilogramos estaban en llamas, por lo que se evacuaron 2 cuadras a la redonda para evitar una emergencia mayor. Habla Jaime Alberto Jiménez Cacho, director operativo de Bomberos Guadalajara. Esa Z gas, el cual se encontraba completamente propagado en su interior, en la parte trasera, cargaba 13 cilindros con capacidad para 30 kilogramos cada uno y 2 cilindros con capacidad para 5 kilogramos cada uno, los cuales se encontraban incendiados en su totalidad. A un costado, un vehículo que estaba debidamente estacionado también resultó afectado por la radiación del fuego. Afortunadamente, no tenemos ninguna sola persona lesionada. En el lugar estamos trabajando con 2 motobombas, 3 pipas y una unidad de rescate e intervención rápida. Está ya completamente controlado el servicio y tuvimos también la necesidad de hacer alguna evacuación preventiva, más o menos de alrededor de 2 cuadras a la redonda para evitar cualquier situación complicada con relación pues a la propia atención del incendio en la pipa. Los tragahumo retiraron los tanques de gas del camión repartido para poder enfriarlos y evitar que explotaran. A su vez, también se reportó que tras las llamas, una camioneta que se encontraba estacionada sufrió daños materiales y elementos de la Comisión de Electricidad evalúan si los cables de la luz presentaron alguna afectación. Habla José Manuel Murillo, comandante de Protección Civil Jalisco. Estamos hablando de 14 cilindros y dos pequeños contenedores de cilindros también, a parecer de 5 kilos. Que están también con que alcanzaron a flamear. Señal informativa, Henry Saldaña.